Mina Hacienda no ha podido recuperar más de 1.760 millones del costoso error en pago de nóminas. Mediante derecho de petición, la senadora María Fernanda Cabal obtuvo información relevante sobre la recuperación del dinero que por un gravísimo error del Ministerio de Hacienda resultó en la duplicación e incluso triplicación de los pagos de nómina a funcionarios públicos de varias entidades del Estado. Bogotá, 14 de abril de 2024. En respuesta al derecho de petición dirigido por la senadora María Fernanda Cabal, el Ministerio de Hacienda proporcionó detalles concretos sobre el desliz administrativo que asciende a 665.126.697.383 pesos, cifra que representa más de medio billón de pesos colombianos. Y a pesar de que en noviembre del año pasado se prometió una pronta solución a la costosa falla, esta es la hora en que el monto no se ha recuperado en su totalidad. En efecto, Hacienda confirmó que, de los más de 665.126 millones girados indebidamente, hasta el mes de abril se ha logrado recuperar una suma de aproximadamente 663.360 millones. Esto deja un déficit de cerca de 1.766 millones que aún no han sido retornados a las arcas del Estado, situación que continúa preocupando a la legisladora y a la ciudadanía. Es imperativo que se establezcan mecanismos de control más rigurosos para evitar que errores de tal magnitud se repitan. Además, es crucial que se rindan cuentas de manera clara sobre los avances en la recuperación del dinero público, señaló la senadora Cabal. Esta situación ha levantado serias dudas sobre la gestión de los recursos del Estado y la eficiencia de los controles internos en el Ministerio de Hacienda. La senadora espera que este incidente sirva como un llamado a la acción para ejercer control político al patrimonio del Estado.